Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues estamos a jueves, ya nos queda menos para el fin de semana. Bueno, mucha gente está disfrutando de salir a la calle, de ir a, sobre todo a tomarse pues el aperitivo, ¿no? Con los amigos en esas terrazas hosteleras que ya están abiertas, pero hay gente que estamos trabajando y que tenemos que aguantar al fin de semana para poder ir. Por lo tanto, lo estamos cogiendo ya con ganas estando a jueves. Y nada, hay que decir que seguimos estando pues no en cuarentena, pero sí que tenemos que seguir teniendo responsabilidad y bueno, ya saben que estamos pues con ese crespón negro que es en homenaje a todas las víctimas del COVID-19, pues bien, así seguimos nosotros con el crespón y tenemos que arrancar el programa de hoy, tenemos que hablar de actividades para todos, porque estamos a jueves. Y gracias a la participación y a la colaboración de la Concejalía de Mayores y de Participación, pues tenemos la oportunidad de tener estas actividades para todas, para todos y todas. Ya saben que estas actividades pues van dirigidas a todo el que las quiera practicar en su casa. Y como siempre, tenemos que empezar con el consejo de nuestra psicóloga Encarni Irles, que lo que voy a hacer sin más es darle paso a Encarni. Así que Encarni, cuéntanos qué nos tienes que decir hoy. Buenas tardes, soy Encarnación Irles, soy psicóloga y hoy os voy a hablar de técnicas de relajación. En estos momentos de ambigüedad, en estos momentos de incertidumbre por la pandemia del COVID, creo que mucha gente está teniendo muchas sensaciones de ansiedad y muchas reacciones de miedo. Es importante que utilicemos técnicas de relajación en estos momentos. Os voy a hablar, por ejemplo, de la relajación progresiva de Jacobson. Esta relajación consiste en diferenciar la tensión muscular de la relajación muscular. Empezamos de arriba hacia abajo, por ejemplo, apretamos mucho los músculos de la cara durante 5 segundos, notamos esa tensión y después relajamos y notamos esa sensación de relajación que nos produce bienestar. Así vamos bajando cuello, tronco, brazos, piernas o podemos hacerlo al revés. Empezamos apretando los dedos de los pies muy fuerte durante 5 segundos, notamos esa tensión y después relajamos y vamos subiendo hacia arriba. Esta relajación, como cualquier otra, hay que utilizarla habitualmente porque es una habilidad y las habilidades se aprenden practicando, interiorizándolas, ¿de acuerdo? Otra relajación podría ser relajación en imaginación. Imaginamos que estamos en una playa, acostados sobre la arena y notamos la arena en los pies, notamos la arena en las manos, notamos el calor de la arena, notamos el olor del mar. Cuantos más sentidos integremos, mejor vamos a hacer esta práctica. Otro tipo de técnica podría ser la respiración. Empezamos a respirar desde el estómago hacia arriba, mantenemos el aire y soltamos muy poquito a poquito. Otro tipo de técnicas podrían ser las meditaciones, que se ha demostrado científicamente que funcionan muy bien y que nos ayudan a relajarnos. Bueno, como os he comentado, las relajaciones son prácticas que hay que realizarlas habitualmente. Bueno, pues espero que os hayan venido bien mis consejos y que practiquéis muchas veces las técnicas de relajación. Nos vemos otro día. Hola, soy María Ángeles, soy profesora de bailes de salón y latinos. Hoy os voy a hacer una pequeña demostración de los mismos. Espero que los disfrutéis. Atrás,
besito. Al otro lado. Cajita. Puso por delante. Ay. Con bracitos arriba.
salto, 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 salto. Así otra vez. Hombros. Atrás. 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 Piso atrás. Atrás. De peino. Muy bien. Y piso. Respiro. Ahí, arriba. Saltito, arriba. Arriba, un, dos, tres. Muy bien. Delante, salsa, delante, atrás. Al ladito. Thank you.
¡Delante! Vuelvo, 1, 2, 3, atrás. Vuelvo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cha, cha, cha. Vuelvo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, adelante. Otra vez. Cha, cha, cha. Vuelvo, cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Me peino con cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Al ladito. Un vuelvo, cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Sigo. Cha, cha, cha. Paro. Arriba. Ahí, sabor. Delante. Y cha, cha, cha. Cruzando. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Atrás. Y un, dos, tres. Ella atrás. Ta, ta, ta. Ahí, muy bien. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Seguimos aquí en Día a Día. Muchísimas gracias por la espera, porque ahora tenemos que hacer eso que tanto me gusta. Tenemos entrevista, pero ya saben que no tengo la oportunidad de tener aquí a gente todavía. Poco a poco iremos recuperando el calorcito del saloncito de aquí, del plató de Teleelch. Pero tenemos que hablar de una asociación, y se trata de la asociación Conciénciate. Por eso, al otro lado, pues yo tengo a Gorka Sacharra, que está con nosotros, y le damos la bienvenida. Gorka, bienvenido. Muchas gracias, Miriam, encantado. Bueno, desde la asociación Conciénciate, habéis estado trabajando durísimo, pero durísimo, durante la pandemia y sobre todo durante este estado de alarma. Así es, prácticamente desde que se declaró el estado de alarma se detuvo el voluntariado que hacemos durante todo el curso en las entidades, y lo que hicimos fue ponernos a trabajar de manera telemática durante el primer mes de confinamiento, y ya a partir del segundo, y en coordinación con el ayuntamiento y con Día, nos pusimos en marcha con la recogida de alimentos, que lleva ya 6 semanas y que termina este sábado. Sí, porque Conciénciate es una asociación en la que hacéis es aglutinar voluntarios para luego poder repartirlo a otras asociaciones, ¿no? Sois la asociación de asociaciones. Y si algo se ha necesitado durante esta cuarentena, eran voluntarios, voluntarios que pudiesen salir a la calle de forma regulada, por supuesto, ayudar a la gente. Y habéis estado ayudando demasiado, no, porque nunca es demasiado ni suficiente. Al albergue de Elche, estabas contando. Hemos hecho lo que hemos podido. Desde que empezó el confinamiento, la verdad es que los voluntarios de Día se han volcado con la situación, Protección Civil, en fin, un montón de entidades. Y nosotros al principio estuvimos desde el primer momento en contacto con el ayuntamiento. Se nos pidió responsabilidad y se nos pidió que durante un tiempo esperásemos a ver cómo avanzaba la situación. Y en cuanto las condiciones eran viables y además hacía falta, pues nos pusimos en marcha apoyando el albergue provisional del Toscar y apoyando también con nuestra recogida de alimentos, que como sabes hacemos una al año, la solemos hacer en enero, y esta ha sido una recogida extraordinaria que ya va por su 6ª semana, o sea que es una locura. Exactamente, estábamos viendo imágenes de esa recogida de alimentos que soléis llevar habitualmente cada año, pero este año más si cabe, porque se necesitaba durante una cuarentena. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis seguido haciendo lo mismo de siempre? ¿Están en supermercados? Cuéntanos cómo lo habéis llevado a cabo. Pues esta recogida se empezó el 17 de abril y durante las primeras 2 semanas, por motivos de seguridad, tanto de los voluntarios como de las personas que iban a comprar al supermercado, decidimos que era mejor no tener voluntarios en los supermercados, y fue a partir de la 2ª semana, ya en este mes de mayo, cuando los voluntarios empezaron a estar en los supermercados. En cada supermercado en el que estamos hay una caja identificada con el logo de Conciénciate y explicando que hay una recogida de alimentos. Y luego, como te decía, en estas últimas 4 semanas pues han estado también voluntarios de la asociación, que en cuanto les dijimos que por favor colaborasen con esta iniciativa, se mostraron más que dispuestos.
Bueno, gente joven a pie de la calle y ahí recogiendo alimentos, y todavía los ciudadanos podemos colaborar, podemos participar en esa recogida de alimentos, ¿es posible todavía? Así es, hasta este sábado seguimos, el sábado será el último día de esta recogida de alimentos, terminamos el mes de mayo y terminamos estas 6 semanas de recogida, son ya 20 toneladas, son 20.500 kilos. ¡Muchísimos! Sí. Muchísimo, la verdad, estamos acostumbrados a cifras mucho más pequeñas. ¿Dónde está yendo a parar? Pues van directamente al Banco de Alimentos Municipal, que está en la base de las ambulancias de día, y desde allí es la Concejalía de Servicios Sociales la que coordina el reparto a las familias que más lo necesitan y que más afectadas están ahora mismo por la situación. Bueno, el caso es que todavía podemos participar, hasta este sábado tenemos oportunidad, pero una vez que se termine esa recogida, vosotros no paréis, porque a pesar, simultáneamente, habéis estado llevando la recogida de alimento con unos talleres. ¿De qué se tratan esos talleres? ¿Dónde los hicisteis? ¿Cómo nacen? Bueno, bien sabes que desde el primer día que se decretó el estado de alarma se empezó un albergue provisional en el Polideportivo del Toscar para las personas sin hogar, y tanto la Concejalía de Derechos Sociales como DIA se han volcado con ese albergue, y nosotros lo que hemos querido ahora es que esos voluntarios que están acostumbrados a estar en las entidades sociales durante todo el curso, pues tengan la oportunidad también de ayudar en el crecimiento personal de los usuarios que hay en ese albergue, ¿no? De esas personas sin hogar. Entonces hemos puesto en marcha 6 talleres que continuarán durante todo el mes de junio hasta que se cierre ese albergue provisional, y son tanto talleres de lectura como de escritura, de deporte, de cultura general. Hay un taller de español para personas que son extranjeras y que están mejorando el español, y hay también un taller de inserción sociolaboral, que ahora mismo es la prioridad para todos, ¿no? Que cada una de esas personas que hay allí, pues bueno, aproveche esta situación para encontrar un futuro mejor y para poder salir hacia adelante. Bueno, tú que conoces la situación desde dentro, el albergue estará abierto hasta el 30 de junio, ahí tendrá que cerrar sus puertas, y lo que se intenta es reubicar a la gente, reubicarla, lo que tú has dicho, encontrarle trabajo sobre todo, que es lo que se intenta, ¿no? Para tener una vida digna y unos hábitos de vida cotidiana normalizados. ¿Habéis logrado encontrarle algún tipo de trabajo a alguien, algún tipo de hogar? Bueno, hay que pensar que en el albergue del Toscar hay 80 personas sin hogar a día de hoy, han ido pasando bastantes más durante el estado de alarma, y la situación de cada persona es extremadamente difícil porque son casos muy concretos, con problemas algunos de ellos arraigados durante los años. Entonces, de esas 80, 70 y pico personas que hay en el albergue, hay algunas de ellas, hay unas 20, 30 personas con las que sí se puede trabajar y se puede conseguir, pues bueno, que encuentren un trabajo, que se incluyan de nuevo en la sociedad y que puedan tener un futuro mejor. Ahora mismo hay un dispositivo bastante grande, formado por la Concejalía de Derechos Sociales, por Cáritas, por DIA, por Obra Mercedaria también, y por nosotros, que estamos ayudando con esos talleres, para que en este mes que queda, pues se encuentre primero una vivienda, y se ha puesto en marcha desde el Ayuntamiento una campaña para encontrar viviendas que puedan alquilarse y que puedan acoger a esas personas que a la vez encuentren un trabajo, y también, como te decía, pues esa inclusión sociolaboral, en el sentido de, bueno, prepararles para el futuro profesional. Hay algunos de ellos que ya han encontrado trabajo y que están trabajando durante estas últimas semanas, y hay otros con los que estamos preparando, pues bueno, entrevistas, currículums. Estamos en marcha para ver si conseguimos que cada persona tenga un futuro digno, ¿no? Que es lo que creo que todos deseamos. Ojalá, pero fíjate, solamente con que una de las personas pudiese encontrar una vida mejor, yo creo que os tenéis que dar por satisfecho, porque habéis trabajado duro y en una situación pues en la que nunca os habíais encontrado. Imagino que habrá sido complicado, ¿no? Bueno, ha sido complicado para todos el alterarnos nuestra normalidad, ¿no? Y, en fin, pero no nos podemos quejar. Yo creo que mientras tengamos un techo y tengamos comida encima de la mesa, creo que el resto de cosas son secundarias, porque créeme que hay muchísimas circunstancias, muchísimas familias que han perdido su trabajo, que tienen niños en casa, que no pueden llegar, que aguantan un mes sin con los ahorros que tenían, ¿no? Pero ya está, no pueden aguantar más tiempo.
Entonces hay muchas situaciones muy difíciles, hay familias que necesitan alimentos, que necesitan los recursos más básicos, y luego hay personas, como es el caso del albergue, que se han puesto ahora mismo en un primer lugar y se les ha dado una atención mayor y se están, bueno, visibilizando todas las situaciones que hay. Por nuestra parte, Concienciate sigue trabajando desde el primer momento. Y bueno, permíteme también reconocer esa labor de los voluntarios de la asociación, que están al pie del cañón en todas las actividades que hacemos, que están deseando también poder volver a las entidades en las que ya estaban y están haciendo seguimiento también, pues bueno, del asilo de San José, de la Fundación Un Abrazo de Luz, de cómo está la situación en todos esos sitios. Y también, bueno, pues ese trabajo de los coordinadores y el comité directivo de la asociación, sin el cual sería imposible hacer todo lo que hacemos y coordinar la cantidad de actividades y de voluntarios que están dispuestos a ayudar. Hay una solidaridad en Elche genial, Miriam, o sea que hay que reconocerla. Bueno, pues yo quería, has nombrado a la solidaridad, pero quería preguntarte exactamente, quería despedirme pidiéndote que nos digas qué es lo que has aprendido, qué es lo que ha aprendido la asociación en sí, Concienciate, los voluntarios, qué sacáis de positivo de esta pandemia. Bueno, qué buena pregunta. Lo primero que sacamos en positivo es el valorar lo que tenemos. Y no lo valoramos hasta que nos damos un choque, ¿no?, con la realidad, como nos hemos dado todos en estos meses, y vemos realmente qué es lo que hay y ponemos los pies en el suelo, ¿no? Ese sería el primer concepto, el de valorar lo que tenemos. Y el segundo, creo que hemos valorado, hemos empezado y hemos aprendido a ser un equipo. Y en situaciones difíciles unirnos todos y trabajar juntos y trabajar además convencidos de lo que hacemos. Entonces, esos voluntarios, bueno, pues que durante el curso estaban en sus entidades, que estaban divididos en grupos y el mismo equipo del comité directivo, hemos sido capaces de ponernos todos a una, de juntarnos en esta tarea y de trabajar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que debemos, uno, valorar lo que tenemos y, dos, aprender de cómo hemos sido capaces de trabajar juntos durante este tiempo y utilizar eso para el futuro, porque yo estoy seguro de que juntos venceremos al virus, pero que también juntos saldremos más fuertes de esta situación. Oye, pues me encanta, me das paso a la despedida con esto, porque juntos tenemos que salir más fuertes de esto, así es que muchísimas gracias, Gorka, por estar ahí en la sociedad ilicitana, trabajando duro y la asociación y recibiendo voluntarios. Nada, y me imagino que estaréis encantados de seguir recibiendo voluntarios, ¿no?, con los brazos abiertos. Así es, estamos deseando además también de cara al próximo curso, pues bueno, que más voluntarios se sumen a este proyecto. Está la página web, que es asociacionconcienciate.es, está Facebook, Instagram, donde nos pueden encontrar buscando Asociación Concienciate, y tenemos todas las vías abiertas y de verdad que tenemos la mayor de las ilusiones para que toda esa gente que se siente joven pueda colaborar y pueda ayudar, como siempre decimos, porque este es un proyecto para la ciudad de Elche y de verdad que valoramos ese cariño de la gente que, bueno, que nos ve por la calle, que nos ve en un supermercado, que nos ve en una entidad y que sabe que allí está el voluntariado y que allí está la juventud solidaria de Elche. Así que gracias a toda la sociedad ilicitana y gracias también a ti por el apoyo que nos das. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por trabajar tan duro. Así es que nada, nos vemos en la próxima y espero que sea aquí en plató. Eso es, un abrazo virtual. Un abrazo virtual. Y ahora la gente que nos está viendo, pues nada, yo sí que me tengo que despedir porque he llegado al final. Espero que lo hayan pasado muy bien con nosotros. Estamos a jueves, nos queda poquito para el fin de semana. Disfruten de salir con responsabilidad, con sentido común, porque si hacemos las cosas bien, el confinamiento se va a acabar. Por lo tanto, vamos a ayudar. Ahora es cuando nos toca a todos apoyar, ser solidarios y apoyar la economía, que es lo que intentamos ahora, ¿no? Hemos pasado esa fase de sanidad, esa crisis sanitaria, y ahora no queremos adentrarnos más en una crisis económica. Por lo tanto, con responsabilidad y sentido común y solidaridad, como nos ha dicho Gorka, podemos salir de esto. Y nos vemos, como siempre, mañana aquí en Tele-Elche, en Día a Día.